Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Yo estoy contentísimo. Yo también, vamos a darle como continuidad a un tema. Sí, sí, sí. sí, <laughs> sí, sí, sí. Y en el día de hoy, señores, estamos, bueno, iniciando esta serie especial de César Iglesias, donde, bueno, tenemos como invitado a don Aneto Armentero, con, con quien ya conversamos, conversamos hace dos meses y algo. Por ahí. Más o menos. Ajá, ajá. Pero hoy le vamos a entrar a profundidad a César Iglesia. Y, y Claro, porque hablamos hablamos de él, de él como peso pesado en el, en, el, en ese primer episodio, pero la idea ahora es. Hoy vamos a hablar de ella. Es, es un peso de pesado pesa. a César Iglesia. Correcto. Es un peso pesado a César Iglesia, pero es para que la gente también entienda la evolución, que entienda cuál ha sido la transformación que, que, que ha requerido tu empresa para poder salir a público y, 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 y bueno. Y ser el pionero de este gran hito que hay en el mercado de valores de, de la República Dominicana. Eh, y, pero yo creo que algo súper importante que todos aquellos que vayan a invertir en, en la empresa, eh, a que todos aquellos que les interese invertir en la empresa, sepan dónde que van a poner el dinero. Claro. Y ojo, para los que no saben, porque no todo el mundo probablemente está tan al tanto, y este es la, el, el inicio de la serie, ¿verdad?, nosotros estamos aquí porque por primera vez en la historia de la República Dominicana, una compañía dominicana se va a ir pública. Eh, así mismo, como vemos la película, que es si un campanazo, que con vemos la película con acciones claro. comunes que nosotros, meros mortales, vamos a poder eh, comprar como inversión. Eh, y por eso estamos aquí, como para profundizar en todo eso, para que entendamos bien de qué se trata esto, de qué se trata la empresa, por qué es una. porque es una excelente pionera, ¿verdad?, en esto que va a pasar en el país. ¿Y por qué, señores? Esto es un hito tan, tan grande. O sea, nosotros hablando fuera de cámara, yo decía, esto me emociona, o sea, creo que nosotros también en esta serie, estamos, nos sentimos un granito de arena, ¿verdad?, en ese gran, gran, gran hito claro. que va a marcar un antes y un después No, en, Yo creo que el palo del mercado dominicano... El que quiera saber algo de Ernesto Almenteros puede, puede ir a su episodio. A, a ir a ese episodio <laughs> y saber de ¿quién, ¿Quién es que está hablando con nosotros hoy? Si no, si no es que ya lo, lo ha visto. Eh, yo creo que es súper interesante nosotros hablar de, de cómo esta empresa llegó a donde está. Eh, cuál ha sido eso, esa, esa gran transformación que, que ha tenido que, que, que vivir para, uh -huh. para llegar a, a, a lo que ya casi casi se aproxima. En este episodio también estaremos viendo la fábrica. Estaremos viendo imágenes eh, y estaremos conversando, que ya lo verán en un... En un no sé cuándo Diana no lo va a poner en la edición, pero por ahí lo van a ver. Sí. <laughs> eh, porque definitivamente, eh, yo creo que... que, que que es un beneficio el poder ver dónde uno invertiría, dónde. No, palpar un poquito. Y hay que verlo para creerlo. O sea, es sí. impresionante. Bueno, y cuando ven las marcas, aquel que no conozca César Iglesia como tal, pero, claro. sí, pero obviamente conoce todas las marcas que tiene, entonces aquí no va a ver solamente las marcas, sino va a ver cómo se hace eh, en, en esta mega. yo creo que una ciudad industrial que tiene al final del día, sí. eh, César Iglesia. Entonces, sí. nada, yo creo que podemos arrancar con cómo arranca César Iglesia, más o menos. Yo creo que, bueno. Hablamos un poquito fuera del aire de, de, de cómo se divide esta evolución eh, y déle para allá, vamos a arrancar. Ok. Eh, muchísimas gracias, Octavo, Pati, Javier. Eh, eh, un gran placer estar otra vez con ustedes. Eh, efectivamente, lo de César Iglesia es una historia eh, de peso pesado eh, <laughs> de, 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 que se merece un capítulo aparte. Eh, César Iglesia ha sido parte íntegra de la evolución del, de la República Dominicana y de la economía dominicana. Eh, eh, y yo te diría, la historia de esa iglesia comienza alrededor del 1910. Eh, eh, vamos a dividirlo. En César Iglesias 1.0, 2.0 y 3.0. Eso me gusta, eso sí, por me... eso está digerible. Ahí claro. sabemos, ya tenemos. Y así y así lo podemos, así ustedes pueden visualizar mejor y eh, la audiencia eh, puede visualizar mejor eh, cómo fue evolucionando. Entonces César Iglesias eh, eh, nace eh, del matrimonio de César Iglesias y de Teresa Almenteros. Eh, ambos inmigrantes españoles eh, Teresa Almentero es la hembra de cuatro, de, 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 de cinco hijos eh, cuatro varones y una hembra de José Almentero y su esposa eh, eh, y eh, ellos montan una fábrica ese, ese sería Cesar Iglesia 1.0, yo te diría que abarcaría el periodo entre el 1910 y el 1961, aproximadamente. Para los que no entiendan lo que algo, estamos hablando de una empresa de 113 años. Correcto. Correcto. Así que estemos claros, o sea, aquí que pueden haber 5, 3, 4, 10, no sé, pero muy bueno, pocas. Te puedo, hay, que te puedo decir de que, que somos más viejos que Unilever, que los representamos más. Wow. claro. O sea, que Unilever a nivel global. Unilever nació eh, igual que César Iglesias, pero pero en Inglaterra. Uh -huh. Eh, y la razón por la que es mucho más grande no es poco, mucho más vieja, es porque tiene tuvo desde el principio acceso a mercados de capitales uh -huh. públicos en, en uno de los sitios donde primero se, se, se popularizó y se creó una cultura de inversión en, en, en acciones en compañía. Entonces, lo que hace que Unilever se globalice, ¿crees que se globalice? Ustedes lo han hablado antes en. en para que, pa que entiendan el paralelismo, eh, 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 no es que eh, era muy bueno lo que hacían, evidentemente, eh, pero al tener acceso a, a mercados de capitales, uno de los originales, eh, eh, pudieron comprar otras empresas, fusionarse y, y expandir a lo largo y ancho del planeta, ir comprando productores locales en cada uno de los países uh -huh. y marcas locales eh, que la gente conocía. Y se han convertido en el monstruo que vale billones de dólares que ustedes conocen hoy. Claro. Pero es, que yo, yo creo pero que es que más sí. joven que César Iglesias. Entonces, para que vean la diferencia que, 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 que hace el tener o no acceso a, a, a capital. capital público. Que si el heteroides no existieran, fuera yo creo que el, me el mercado el abador, es. <laughs> es lo que es. Entonces, eh, esa primera etapa que arranca en el 1910 eh, nace de ese matrimonio. Eh, y empieza haciendo eh, una, una fábrica de velas, pelones, eh, jabón, eh, aceite de coco, eh, dueño de, de plantaciones, eh, y, y era una empresa familiar de producto de consumo masivo en un país chiquito, el epicentro de la economía de la, de la República Dominicana era San Pedro de Macorís, a principios del siglo pasado. Como miembro de la familia de cuarta generación, eh, eh, estaba estudiando Ingeniería Química. Prácticamente una sugerencia o una petición de, de tío Miguel, don Miguel, quien fue el mentor de todos nosotros y quien fue canalizando a todos los sobrinos y, 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 y prácticamente al grupo familiar completo. Fui motivado por, por, ese, por ese mentor que tuvimos que nos, inclusive nos orientó hasta en qué estudiar. Es verdad que había que tener la vocación, pero él me dijo, mira, y a ti no te gusta la ingeniería química. Es una carrera que, que yo no, ni siquiera había pensado o considerado, pero ¿por qué no? Aceptamos el reto, eh, empecé a estudiar la ingeniería química y antes de terminarla, prácticamente me, me pidieron que me involucrara con los procesos de san pedro de macorís por la gran inversión que ya se estaba haciendo y lo que se vislumbraba que iba a ser san pedro de macorís y, y ahí era que sobre todo por la caña la caña era uh -huh. el motor de la economía dominicana eh, y, el, y uno de los de las ciudades principales cañeras era san pedro de macorís y hasta que eh, trujillo eh, no, sin entrar en esa historia, hasta que Trujillo eh, 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 galvanizó el poder y lo unificó y movió el epicentro del, del poder político de, de, y eventualmente económico de San Pedro a, a la capital, a Santo Domingo. San Pedro era, era la ciudad económica de la República Dominicana por muchas décadas. Eh, y tuvo el primer, el, el, fue el primer sitio donde aterrizaban aviones que eran hidroplanos en el Iguamo. Eh, tuvo el primer eh, el primer ascensor hidráulico en la Casa Almentero porque, lo, porque descargaban el río uh -huh. y había un farallón y subían en lo que todavía, eh, la, donde está alojada la Fundación Fremosella, que, que, que dejó mi, mi tío, el tío Enrique Almentero. Eh, en fin, eh, San Pedro era, era eso. Y esta era una fábrica de muebles, de velas, velones, aceite de coco en San Pedro de Macorís. ¿De muebles también? Sí, sí, eran hermanitos. Ah, de hecho, la, 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 <laughs> las, los muebles de mi, de mi oficina, en una de mis oficinas, eh, yo los quise heredar de mi abuelo. Eh, son de pinillo, que ya es una madera que no existe, eh, Ardeco. Eh, yo me crié viéndolo porque era la oficina de la casa de mi papá, eh, o de mi abuelo, perdón, y fueron hechos por César Iglesias hace 100 años. Ah, bueno, entonces, eso tiene como, como 90 años más o menos. Qué cómico. Entonces César Iglesias, el OG, era evanita, hacía vela, belone, jabón, aceite de coco, y aceite de coco jabón, diversificado ja, desde ja, el principio. Y jabón, <laughs> y jabón, y el jabón se hacía en una paila gigantesca a mano a, 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 bueno a mano eh, sí pero era una paila era un proceso eh, más artesanal relativamente artesanal casero entonces eh, eh, y esta historia se la estoy haciendo eh, eh, de, de, de de historia oral de nuestra familia está escrita eh, así que puedo cometer errores técnicos y mi primo y tío me, me echarán mi bolsa. Están los pero comentarios ahí, bueno. la familia, pueden corregir ahí abajo. Exacto, que metan y lo corrían Entonces, en, en eh, eso fueron tiempos convulsos aquí en la República Dominicana. Eh, pónganse a pesar que del de, de el 1910 al 61, aquí hubieron eh, dos guerras mundiales, eh, eh, la, la dictadura de Trujillo una pandemia, la primera de dos pandemias que hemos vivido eh, eh, periodos de, de hiperinflación de crisis de, de, de escasez de abastecimiento eh, todo tipo de problemas eh, de reestructuración de la economía dominicana ese movimiento de San Pedro a la capital y eh, César Iglesia sobrevivió eso sin, sin quebrar y sin fusionarse, a pesar de que hubieron empresas, incluso de la familia, que quisieron, eh, eh, que quisieron fusionarse, por eh, uno tío Jesús, eh, almentero, eh, eh, cuando arrancó eh, Manicera en ese momento, eh, en sociedad con Santanita Bonetti. Eh, eh, y, y el gobierno en ese momento Trujillo eh, le dijo a su hermana: Ven, ven para acá y, y, y vamos a, a fusionar de... los negocios. Ponamos fuerza. Y, y no, no quisieron. No, no, no preferimos quedarnos con un nego negocito y, y, y aunque eran hermanos. Eh, compitieron toda la vida y sus descendencias han competido toda la vida hasta hasta ahora. Ah, mire ese dato yo no sabía que eran sí, hermanos. Sí. Qué cómico. Los lo, <laughs> de los fundadores, el, Jesús Almentero y Teresa Almentero, fueron de los de los cinco hermanos. Uh -huh. Los dos que nacieron en España, los otros tres, Néstor Almentero, Pepe Almenteros y Antonio Almentero, nacieron aquí ya. Okay. Eh, entonces de, de José Almentero y María Almentero que fueron lo, lo, los los José Almenteros llegó que sería mi tatarabuelo. Eh, sí, pues, estamos hablando de una empresa de 113 años. Sí, o sea que ya sí, hay sí. varias generaciones, no di que tercera. Eh, Llegaron en 1896. Ok. A San Pedro. Ya con dos hijos. Via, por lo que viajou. entendimos. Okay. Sí, bueno, eh, 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 José Almenteros llegó, dejó a su esposa con la hija, Teresa. Okay. Eh, y con una barriga de Jesús. Ya. Yeah. Y. Eh, vendía carbón, eh, la historia es que vendía carbón en una carretilla, después puso una, una fonda en la entrada de, de uno de los campos de caña, eh, se asoció con, con una, una criolla, una cocola que, que era viva e inteligente, le vendían productos a los braceros, ese negocio se quemó, tuvo que arrancar otra vez. Y le cogió 15 años juntar el dinero para traer a su esposa y ya sus dos hijos, la que la que, oh, wow. la que, la que había nacido y uh -huh. que nació cuando en su ausencia, ya de 15 años. Y aquí entonces ya nacieron, ya estaban más acomodados, había conseguido muchas líneas importantes de... de, de ahí nace la Casa Almentero, eran, eran suplidores de las líneas más importantes del país a lo largo y ancho del país. Eh, daban crédito, en esos tiempos no había banco que daban crédito. Uh -huh. eh, o sea que, pero, pero la, la hija Teresa se casó con, con, con eh, César Iglesias y montaron lo que lo que fue el principio de César Iglesias. fue el 1.0. Que ese 1.0 llega hasta el 61, yo te diría. Justo antes de la revolución, y tíos, entonces. Y los y primo que me corrijan. ¿Eh? Eh, 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 sí, eh, a la muerte de Trujillo. Eh, eh, a la muerte de, de César Iglesias, la presidenta fue Teresa Almentero y después su, su hijo, eh, César emi Emilio. Y, eh, y en, en, en un momento, en el 61, eh, eh, la abuela eh, reconoce en uno de sus nietos eh, un talento que era Miguel Ferri, eh, Miguel Ferri Iglesias. Eh, uno de los de un talento eh, tío Miguel era 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 de almas a tomar literalmente el, el, yo en la, la vez que tuve antes hablé de cómo había sido parte de la de la de, del jk eh, 14 bueno, que en YouTube hay hay una entrevista donde él habla de su experiencia sí. en, en la cárcel y demás sí entonces eh, era abogado eh, y, y, y le dice, oh, tú te vas a encargar eh, de, 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 de venta y de comercializar. Eh, su hijo César Emilia era el presidente, pero tú te vas a encargar de, de vender. El motor de una empresa como de producto de consumo masivo es la comercialización. Total. Todos trabajamos para los comerciales. Eh, entonces arrancó eh, y se dio cuenta rápidamente de que había que mudar las operaciones, las ventas y todo a la capital, que era donde estaba la actividad, la actividad económica, el crecimiento, etc. Y ahí comienza, eh, yo te diría César Iglesia 2.0, cuando, cuando venden todo lo que tienen y lo que les quedó, y con el dinero que juntan compran un solar en la Independencia, hacen un edificio y compran una línea moderna de, de jabón y mudan la, la, la fábrica de velas y velones, y, y ahí arranca 2.0. ¿Qué, ¿Qué producto había en ese momento? Vela, eh, velones. O sea, eh, eh, seguía más o menos Haw igual que sí. en, en cuanto a producto, que sí, imagino que más volumen. Pero la inversión se hizo sobre todo, la inversión de lo que se consiguió vendiendo lo que había en San Pedro, se hizo sobre todo en, en, en infraestructura, en, en solar uh -huh. y edificios. Y en edificio. okay. una máquina moderna, eh, de, de eventualmente, de de jabones para okay. aumentar la, la, la productividad. Mejor tecnología. Ahí okay. hago un paréntesis porque creo que al principio no lo dijimos, pero para que todo el mundo, si ya no lo han googleado a este punto, eh, para que todo el mundo también se vaya relacionando. ¿Cuáles son algunas de las marcas también de César Iglesias? Porque creo que con estas compañías tipo grupo... Bueno, que, con, que las más conocidas son Bola Azul, Bola Brillante, brillante. hispano, eh, eh, Tan... La la, dominó la, también. Dominó, la, la servilleta y, la, y, y el, el papel, papel de inodoro, uh -huh. Eh, Tú tienes pasta el César, tú tienes... El gallo. El, el gallo, el aceite del gallo. Ajá. Tú tienes la sopa ramen, tú tienes la, los los, los conflakes, la, la, la hojuela de maíz. Eh, que son del rey. Eh, hay ahí que esa es la parte <laughs> que yo creo que es más interesante de invertir aquí. claro final, Hay 60 marcas eh, fabrica fabricadas, son cerca de 60 marcas en, en 400 y pico de iteraciones de SKU. Uh -huh. O sea, empacada de diferentes formas, cerca de 60 marcas, fabricadas por nosotros, fabricada por terceros, Locales y de fuera que nosotros eh, vendemos, incluyendo la de Unilever, uh -huh. que tiene como 200, hay en total otras 400 y wow. pico. O sea wow. que nosotros, nosotros comercializamos eh, 400 y pico de SKU propio y 400 y pico de SKU de tercero. Que a mí me da risa, estoy yo aquí en la, viendo en la página web las marcas y anécdotas súper cómicas rápido. Mi guilty pleasure en la vida son las sopitas ramen. Yo Ajá. amo una sopa ramen. Y yo pensaba que la Kinsu eso era importado de Corea. Te lo juro que yo pensaba que eran como hechas no. por allá. Y de es repente un cojo, invent, yo un un impact, de cojo yo un empaque <laughs> y digo yo, oh, di que Made in, made in Republic. Y yo, en serio. Nosotros somos el fabricante más grande de, y quizá hasta hace poco el único, eh, el fabricante más grande de, de, de sopa ramen. El sopa ramen es un producto que se popularizó a nivel mundial. Es la ración alimenticia más barata que existe en el mercado mundial. Mundialmente wow. hablando, es el plato de comida completo más barato que vas a conseguir. Te puedo comentar que nosotros creamos aquí el sabor hasta el sabor sancocho, Ajá. que fue un desarrollo realmente que, que hicimos para darle a la sopa ramen un elemento diferenciador. Decíamos, bueno, siempre el sabor a pollo, rejo, camarón son uh -huh. los estándares internacionales, pero también la cocina dominicana es muy rica, muy sabrosa. Claro. Y entonces ahí incorporamos el sabor de costilla, costilla ahumada, picante. Uh -huh. Y, no, y que y es un producto sumamente versátil. O sea, yo relajo porque a mí me encanta una sopa ramen. O sea, me encanta. Pero es algo que a nivel familia dominicana, o sea, tú tienes la sopa ramen le puedes echar un huevo, le puedes, la, lo puedes pimpear. La puedes liberar. Claro, un vegetalito que tengas ahí cortado, una zanahoria. Uh -huh. hasta dos o tres camarones. No tiene que ser una docena. Dos claro. o tres que tú le pongas. Y eso <laughs> le da versatilidad al producto así, para que siga creciendo como vertical. Es. Desde el punto de vista de, de fabricación, sea. Sea viable, tú necesitas fabricar mucho. Uh -huh. Y para tú fabricar mucho, tú necesitas una red de distribución que tenga la capacidad de comercializar lo que tú fabricas. Claro. Y de las pocas compañías que, que, que tienen eso, ese es ser iglesia. Claro, entonces, que podemos hablar de esa parte también, o sea, del músculo de distribución, que obviamente uno de los sí. pilares principales de. Sí, de, eso de, tiene de que de ser como 2.5. Esto <laughs> 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 <Todo> está claro. <ríe> <ríe> eh, efectivamente. Así mismo, el, entonces. Eh, empieza 2.0, yo te diría entre el 61 y el 63, cuando cuando se muda a la capital lo que había y se arranca. Yo no te diría que de cero, porque, porque hay lo que había, pero ni remotamente lo que la, lo que lo que hay hoy y cuando te estamos transformando a 3.0. En esa época eh, ya eh, hay una anécdota eh, que yo mencioné la última vez que hablamos, que es como en el 71, eh, se necesitaba capital para poder echar para adelante el negocio. Entonces, a, 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 eh, tío Miguel le dice a, a su abuela Teresa: eh, Mira, necesitamos capital. Y ella dice: Bueno, lo que me queda que vale son mis acciones de la Casa Armentero. Entonces, vamos a ver a Pepe, a mi hermano, que fue el que se quedó manejando la casa al mentero cuando, cuando muere eh, José y donde muere Jesús. Se queda encargado de eso. Eh, Iván, eh, Teresa y, 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 y Miguel, tío Miguel, a ver a, a, a tío Pepe. Y tío Pepe, y le dicen, mira, eh, necesito que me compre las acciones. En eso, igual que cualquier otra empresa privada, cuando tú eres minoritario, eh, eh, tú le vendes a tu, tú le, le vendes tu primer y que a veces tu única opción es venderle a tu socio uh -huh. y lamentablemente te pagan el precio que te puedan o te quieran pagar. Eso no aguanta mucha valoración. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Eh, pero en ese momento le dice tío Pepe, ay Teresa, no en broma... tú no te vas a poner inventar... esos cuarto... Y tío Miguel que que tenía era de mecha corta le dice, óyeme. Eh, Pepe, o, me o no compran la acción, no dan los cuartos, o yo cojo la acción y me voy al mercado, la parto en pedacitos y la vendo a peso la acción. ¡Qué visionario! <laughs> esa, esa hubiera sido la primera emisión pública. Totalmente. Eh, entonces, pero no, tío Pepe hizo el cheque, se lo dio y con eso capitalizaron. Esa es una, es una anécdota de ese. De ese principio del 2.0. Que me imagino que en ese momento no era tan fácil como ahora financiar una empresa, financiar una operación. No, no el grueso del capital era el, el que se generaba dentro de la misma empresa. O sea que eh, el 2.0 fueron dos cosas: la mudanza a Santo Domingo y que la familia se fue all-in en César sí. Iglesia, que ya no había negocio. Pero lo del all-in eh, eh, siempre tuvo. Ponte a pensar que, que, que en ese momento ya había cinco décadas de. de sí de hacerse mercado, de hacerse de, de nombre, marca. O sea que, que, que sí, olin, pero estábamos, estábamos, eh, no, yo no era parte de esa uh -huh. iglesia, yo soy de esa parte de esa iglesia relativamente reciente. Pero ellos, ellos, ellos estaban invertidos completamente en ese proyecto. Y en ese punto, en el 61, 63, por ahí, ya, ya había cobertura nacional, ya César Iglesia llegaba a otras provincias. No, ¿O era, era algo era, mucho más era, local? Era, 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 era relativamente limitado. Sí, vendían, eh, pero era relativamente limitado. Okay. El, el, mercado, el mercado, los mercados a nivel nacional se comenzaron a abrir desde la capital y a medida que se fueron agregando productos, eh, 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 tomó 20 años de trabajo. Después se, se integraron a medida que tenían la edad uh -huh. eh, junto a tío Miguel, tío César Norberto. Eh, eh, tía Xiomara eh, y los de su generación que eran de la familia y que eran herederos y sucesores de César Iglesias y fueron a doblar el lomo y a trabajar porque ese era el negocio de la familia y comenzaron a, a, a crear una disciplina de repartir un poco y reinvertir, repartir un poco y reinvertir, pero reinvertían mucho eh, y, y eh, y tío Miguel, que era el mercadólogo, eh, era un genio de mercado. Él no necesitaba eh, un estudio de una compañía americana para decidir eh, eh, qué producto quería el pueblo. Él iba a lo colmado, él veía qué era lo que se estaba él moviendo. Mismo iba. Él mismo y, y con su gente. Porque él, él iba a vender. O sea, él iba a vender los productos. Y claro. él se daba cuenta de qué estaban vendiendo los competidores. Eh, y qué estaban consumiendo la gente. Yo he oído unos cuentos por ahí de que don Miguel iba a los colmados y se sentaba como escondido en una esquina, como a escuchar lo que la gente decía, lo que la gente pedía. Mira, es un gran observador. Eh, no sé si, si les hicieron la, la anécdota de cuál fue su estudio de mercado para la instalación de la fábrica de Cornflakes, pero uno pensaría que, que se pagó un, un gran estudio y se hizo una gran investigación. Él un día se montó en el carro con, con dos de sus manos derechas aquí de la compañía y su chofer y se fue a Nagua. A Nahua. Uno dice, ¿pero ¿por qué Nagua? Sí, a Nagua. Un lugar tal vez eh, distanciado de la capital, que todavía no tenía ese boom de desarrollo que tiene hoy en día la península de Samaná. Nagua era todavía una comunidad con cierto aislamiento, llamémosle así, de, 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 de todo lo que era el, el desarrollo del Cibao y del, y, del, y del sur y del este inclusive. Y en agua se paró en 20 colmados a preguntar si había conflex Y resulta que en los 20 colmados habían conflates. Y eso fue suficiente para él concluir de que el país ya necesitaba una fábrica de Conflates. Porque si en agua de 20-20, <laughs> olvídate que en el país entero iba a haber conflates. Claro. Y así fue. Eh, al, al año y medio estábamos nosotros inaugurando eh, la línea de cereales y, y el éxito que ha tenido ha sido. Eh, prácticamente desde el primer momento. Pero ahí también le dio su quiz dominicano, de, de cómo el dominicano consumía el conflicto y cómo lo vuelvo Totalmente, a. Totalmente. El, el formato de mayor de mayor venta de nosotros fue el formato de 5 libras, que es el, el formato dedicado al cuchareo del colmado. Uh -huh. y, no, y de 5 libras, no de 8, porque el de 8 libras, que era el que se importaba en aquel entonces, eh, ya esas últimas 2 libras del paquete se ponían blanditas sí, y el sí. colmadero la. Entonces, es, es hasta saber. La, pro, la, la porción ideal que tu cliente está dispuesto a comprar. Ese era el estudio de, mer de mercado para hacer una inversión que, que con el tiempo fueron cada vez más grandes porque ya, ya las últimas fábricas que se compraron son inversiones de decenas de millones de dólares. Claro. Pero sea, no, no, no es, eh, hay gente que le tiene miedo a, a tomar esas decisiones y la inseguridad los lleva a hacer unos estudios, eh, eh, a contratarlo, <laughs> pero más que nada, eh, eh, llega un momento que, que no es por, por prudencia, porque lo que tú vas a averiguar no te agrega... Eh, a lo que ya tú sabes en el fondo de tu corazón. A, a lo que tú También sabes... También Una empresa con ya 60 años, 70 años, oye, de por sí uno va desarrollando un olfato que uno sabe también determinada, oye, mira, esto puede ser una oportunidad. Claro. Las velas están moviendo hasta hacia el lado, o sea, vamos, vamos a coger ese curso también. Eh, eh, eso yo siempre lo he dicho, o sea, de, de tu core business nadie debe saber más que tú, o sea, por más que tú conozcas. No. O sea, hay Así consultores ya. muy buenos, pero en tu day to day, tu core business y meterte en un colmado ahí, ¿sabes lo que y tú viendo. tienes, Y tú tienes que tener la inteligencia y la sensatez de oír, rodearte de gente inteligente capaz y oírlas. Claro. Tú tienes que tener la humildad para oírlas, pero tú tienes que tener la confianza en ti mismo de cuando tú llegas a una conclusión y tomas una decisión, llevarla a cabo sin miedo. Uh -huh. o sea, si te equivocaste, te equivocaste todo, tú y todo el que estaba alrededor. Y si tú estás rodeado de gente inteligente y trabajadora que sabe lo que está haciendo, es muy difícil e equivocarse. Entonces, y, y un ya me imagino la decisión cuando uno dice voy a salir público. Ese <laughs> cambio. <laughs> <laughs> Esa hay muchas decisiones. <laughs> eh, bueno, pero en fin, eh, eh, a partir de ahí, eh, se comienzan poco a poco a. a, 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 a Comprar, instalar y abrir fábrica de otro producto. El, 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 el principio básico detrás de eso es que si tú, si tú estás llevando un camión, un camioncito a repartir en, en, en 15 colmados eh, un producto, en ese mismo camioncito tú puedes llevar dos y después tres y después cuatro, y después cinco. Entonces el costo de transporte y distribución se diluye entre cada vez más productos, abarata el costo de ese producto y tú compites mejor contra el que solamente tiene uno o dos productos. Uh -huh. Tú tienes que tener claro qué producto tú llevas, qué tú combinas y más más que decidir lo que tú metes, tú tienes que estar claro con lo que tú no metes. Por ejemplo, eh, si tú tienes, si tú no tienes cadena, eh, hay, hay algo muy elemental: cadena fría y, ca y cadena, cadena seca. Si tú no tienes una cadena fría, léase de productos que necesitan refrigeración, que tienen que venir, la materia prima refrigerada, la maquilación debe de ser refrigerada. Un ejemplo de eso son cárnicos, salchichones, uh -huh. otros son quesos, eh, y la... quesos y leche. Si tú no tienes cadena fría desde el momento en que tú desde que tú, momento que tú maquilas la, la, la materia prima hasta el momento en que tú le entregas a tu colmado o supermercado cliente para que se la metas en una nevera, se rompe esa cadena y se te daña el producto. Claro. Ese tipo de distribución, eh, que, ap que, que, ap que, que aplica a una y media de las siete categorías de productos de consumo masivo imp eh, más importantes. se lo se detalle un poco más para adelante. Eh, eh, eso es una especialidad entonces césar Iglesias nunca se metió en cadena fría césar Iglesias se se concentró en, en ciertos productos y cierta categoría de productos ¿Es un producto seco eso no es tú puedes decirle seco yo el término exacto tú lo tienes que preguntar a, a los expertos en el tema pero <laughs> pero, pero 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 es, es seco eh, seco es mi término Creo que y, es el y, y una pregunta, digo, una pregunta no, un, un paréntesis y un comentario. Señor, esto es tan importante que hay producto que del costo un 30 o un 40% puede ser la logística y claro. el transporte. Sí. O sea, esto es muy importante. O sí. sea, el, el, el saber tener una, y te, o mejor dicho, tener una buena estrategia. Por me, voy eso. A, me voy a ahorrar el nombre, pero una vez vino a ver no, un, un, no hace mucho eh, un, uno de los grandes fabricantes y comercializadores de productos de consumo masivo a nivel regional. Eh, de Latinoamérica, billones de dólares. Tienen varios años tratando de entrar aquí y, y, y se le hace difícil con nosotros. Y nos vienen a decir: Mira, vamos a Océano en, en, en detergente y en papel, porque nosotros somos lo verdugo del papel. Nosotros te convertimos un papel en un pamper, en un cótex. Nosotros aprendimos a cortar papel en Suiza. Nosotros tenemos una máquina que cortan papel. Como tú no te imaginas, nosotros somos los mejores papeleros del mundo. <laughs> Digo, ah, está bien. Y, y, pero no hay forma, no podemos ganarle. No, ustedes con, con su papel de inodoro y su servilleta, no hay forma. Y, y yo le dije una persona muy respetable, dije, eh, don fulanito, para no decir nombre, don fulanito, eh, es, es que es que usted cree que el que más vende papel aquí es el que más sabe de papel. Usted sabe mucho más de papel que nosotros y usted no. Yo me muero y comienzo a aprender papel y, 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 y no voy a aprender lo que usted sabe. Pero, pero, pero el que vende más aquí no es el que vende papel. Es que si usted trata de, 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 de financiar el, la distribución y el camión solamente vendiendo eh, tres productos de papel, no, funciona. no va a competir. Es más eficiente. Uh -huh. Entonces, eso es así. En, en una isla de nuestro tamaño, con, con nuestro perfil de, de consumo y distribución. Eso no es así en países más grandes, donde tú puedes, eh, el consumo es tan grande que tú puedes llenar furgones de uno o dos productos uh -huh. y que te sea viable y rentable. Pero ahí hay que está la magia de ser una compañía local y de conocer muy bien el mercado, sí. porque eso la hace más sostenible en el tiempo, porque en entendemos es esas idiosincrasias de la logística, del tipo de producto, etc. No, y esos etcétera. países grandes te permiten más variabilidad. Claro, pero también llama mucho la atención y tú dices, ok, el negocio es consumo masivo, pero, el pero... y por eso decía ahorita: parte del negocio también es entender cuál es esa rentabilidad a nivel logístico que hace que compañías como Unilever. En vez de decir, me voy a meter yo a, a distribuir yo mi producto, que sea o se apalanque o, o se asocie sí. con compañías como César Iglesias, para decir, ok, yo tengo, yo soy de los top tres de consumo masivo del mundo, pero tengo que admitir que en este mercado necesito necesito claro. a alguien que sepa más que yo de esta parte. Correcto. Este producto si lo metemos en agua, en esa gran licuadora que vemos ahí, se disuelve. O sea, se convierte en líquido totalmente. Okay. Y logramos formar una pasta que tiene un 2% de material sólido y el resto es agua. Esa agua es la que evaporamos allá en el proceso. Y, y luego entonces formamos el papel. Posterior a eso viene el proceso ya de secado, eh, eh, luego de haber pasado con un tratamiento a la fibra en donde despeluzamos, por decirlo de alguna manera, la fibra y podemos lograr un, un enlace entre, entre fibra corta y fibra larga que termina formando esa tela que conocemos como el papel higiénico. El tu poder te ir a 105 hace que el proceso sea más eficiente de hacer papel y el proceso de conversión también. Lo que hace, lo que nos convierte a nosotros, nos hace mucho más competitivos de cara a cualquier producto importado. Okay. El papel le cuesta viajar porque es mucho volumen y poco peso, por lo cual fabricar papel localmente siempre será una ventaja respecto a importarlo siempre. Entonces, en el caso de César Iglesia, eh, en, su, en su evolución de potenciar su, su, su etapa 2.0, eh, se convirtió en, en, en uno de los fabricantes, y cuando digo uno, hablo de no más de cinco, fabricantes y distribuidores más importantes de la República Dominicana. Y de la República Dominicana... Y de carambola de Haití, porque en Haití, el, el hasta, que, hasta el último lío, el, el, el 40%, ahora más que eso, de lo que se consume en Haití se compra aquí y uh -huh. se produce aquí o se importa por aquí. Es en nuestro en nuestro partner número uno de exportación. Sí, así uh -huh. es. Entonces, eh, desde el punto de vista político y cultural, son dos países diferentes. Pero sí. desde el punto de vista comercial, es eh, uh -huh. eh, so, eh, eh, un barrio de la República Dominicana. Uh -huh. Eh, porque consumen... Eh, eh, el grueso de lo que consumen... Lo compran aquí. Eh, eh, podemos... Esa es otra conversación, pero... Pero aquí somos autosuficientes. Eh, si tú coges un plato... Eh, y tú tienes... Eh, seis productos... Nosotros somos autosuficientes en cinco. Ellos son autosuficientes en uno. Eh, y... Y eso lo hace codependiente... En lo que se refiere a consumo. Entonces... Eh, 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 entonces, lo de la en esa etapa de 2.0 la, 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 la César Iglesia desarrolló dos fortalezas importantes: una, fortale una capacidad fabril eh, sin igual eh, y una capacidad de distribución sin igual, eh, eh, integrada vertical y horizontalmente completamente. Uh -huh. eh, desde, el, desde la materia. De hecho, César Iglesia es la única el único fabricante del país que tiene que, que tiene eh, eh, una planta de sulfónico okay. que es un ingrediente activo de los detergentes de los detergentes y que y que, eh, te lleva te hace jabón o detergente desde cero o, y es la única que está que, que tiene una línea completa de papel desde la pulpa hasta la servilleta o el papel de inodoro. Y lo común es importar todo ese tipo de cosas. Bueno, yeah. nosotros le vendemos a los competidores los rollos Yankee, unos rollos gigantescos de, 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 de papel para que ellos corten y hagan servilleta y, y, y también eh, los, lo, la, lo, los la ingredientes prima. activos de, de uh -huh. detergente. Eh, lo normal es que tú importes esa materia prima o el producto terminado pero para hacer cualquiera de esas dos cosas tiene que competir contra nosotros. Y esa integración vertical fue parte de la, de la versión 2.0, correcto. Y, y en los otros productos también, eh, eh, he visto, eh, según lo que estuve eh, leyendo, están también verticalmente integrados del molino de harina que produce el, el harina pa, esa la harina para la pasta, para los ramen, el sí. maíz también que produce los conflés. Correcto. ¿Y los comestibles entraron en esa etapa de 2.0? ¿Eso fue un chin después? Eh, no, o sea, la en, la, en, la, etapa, en la etapa de 2.0 okay. eh, 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 César Iglesia, lo de los eh, lo, Tío Miguel, Tío César eh, y, y quienes manejaban César Iglesia eh, reconocieron que en los comestibles eh, eh, había un potencial enorme. Para, para que ustedes dimensionen el mercado de productos de consumo masivo de la República Dominicana. Y, y eso ustedes lo van a amarrar con algo que les voy a explicar ahorita de la 3.0. Eh, eh, son, eh, otra vez, ahí van a aparecer varios genios que me van a correr, pero... <laughs> mi eso está mi, en los comentarios. Mis <laughs> mi, mi, mi clasificaciones. Eh, hay siete categorías de productos de consumo masivo. Eh, y el total anual de ventas de esas siete categorías suma alrededor de 5 mil millones de dólares en la República Dominicana que incluye lo que le vendemos a, a, a Haití, a otros países, pero el grueso del consumo es en Incluso. la República Dominicana. Esos 5 mil millones, que son cerca de 260, 270 mil millones de pesos, eh, se dividen en siete categorías, que son comestibles, limpieza del hogar, limpieza personal, confitería, bebidas, bebidas alcohólicas y lácteos. Entonces, eh, nosotros somos líderes en comestibles secos, en limpieza del hogar y limpieza personal. Un ejemplo es el papel de inodoro, que vendemos más del 60% del papel de inodoro que se consume en el país. Wow. Increíble. Entonces, eh, eh, somos líderes en esas en esa dos categorías medias, porque tú tienes comestibles, eh, eh, también lo que dependen de cadena fría uh -huh. como los cárnicos eh, y ahí nosotros no hemos entrado entonces en esas dos categorías y media, nosotros somos líderes pero esas dos categorías y media suman 50 y pico y mil de millones de pesos nosotros, nosotros estamos vendiendo un ritmo de, de que si tú lo analizas está entre 22 mil y 24 mil millones de pesos okay. o sea que es un buen pedazo de, de la total de venta. Pero las otras eh, cuatro categorías y media venden 200 mil millones. Bebidas como, como refrescos, bebidas alcohólicas como cerveza y licores, lácteos como leche y, 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 queso y, y queso, confitería, platanito, chocolate, chocolate snacks. Ese snacks, ese tipo de cosas. Eh, eh, y, eh, eh, ah, y, y, y nuestros, nuestra distribución, nuestros camioncitos llegan al lado de, de los, los, los importadores o los fabricantes de los productos de, esos, de esas categorías, de los líderes de esa categoría. No te tengo que decir qué oportunidad es esa para César Iglesias. Y uh -huh. ahí entra el 3.0. Lo voy a explicar a, un poco más. Ahí, ahí también, a mí me, me ha impresionado mucho y fue algo que me abrió los ojos una vez que estaba viendo un, un negocio. Parece, y es la división de, de porcentaje de venta de lo que uno entendería que se vende a través de lo colmado y negocio más pequeños versus supermercados O sea, el grueso. Sí, o sea, el, de, tradicional. Eh, el grueso de venta de en este país, más del 70%, eh, eh, o tú me corriges el número, es eh, no. eh, colmado. No. Eh, eh, yo te diría que es más cerca del 40%. Colmado. Sí. Y... Pero pero atienden al 70% de la población. Uh -huh. O sea, el, el 40% eso? de las ventas y que atendiendo, oh, vuelvo y te repito, ahí van a aparecer media docenas. <laughs> pero pero qué bueno, ojalá hacerme esa tertulia eh, en los comentarios. Pero pero mi, mi mi porque tampoco hay datos exactos, hay, hay datos y ahí y tú tienes que inferir porque y cruzar información, pero pero yo te diría que a ojo de buen cubero, entre el 30 y el 40% de, la, de las ventas se hacen a través de colmado, pero abastecen de, de producto de consumo masivo al 70% de la población. Uh -huh. y, y lo, y lo te digo. voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Eh, cerveza. El, yo te, el 70% de la cerveza se vende en colmado. Eh, eh, y, el, y, el, y solamente de ese 70%, el 20%, eh, se vende en el formato de botella de, de 16 onzas. Uh -huh. en la pequeña. Uh -huh. el reto en la botella el grande. Uh -huh. entonces también depende del producto. Eh, pero a, 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 y acuérdate que y te voy a poner a, a unilever como ejemplo. césar iglesias. y unilever. Ambos son fabricantes de productos de consumo masivo. Creo que muchas veces cuando tenemos estas marcas sombrillas, como César Iglesias, sí. a veces no sabemos que, que somos consumidores todos los días de esos sí. productos. Entonces, como para conectar a César Iglesias con lo que probablemente está en nuestras despensas, sí. o, en nuestro, o abajo del, del lavadero de la casa, Así es. Eh, ¿qué, ¿qué tenemos aquí adentro? Bueno, aquí en San Pedro de Macorís comenzamos con, con lo que fue el fortalecimiento de la de lo que era la fabricación del detergente. Y el mercado que originalmente fue de jabón, de hecho los más viejos, y, y incluyo a mi papá, y no por decirle viejo, sino de la, de la generación, eh, la, esa tercera generación, la que le todavía preciera. le dicen la jabonería. O sea, mi papá <laughs> se refiere a esa Iglesia como la jabonería, no hay quien le hable de la fábrica, de la jabonería. Eh, Porque fue la esencia, fue la, la razón de, de, de donde todo comenzó. La jabonería fue sustituida en cierta manera en los años 90 por, por la llegada de las lavadoras automáticas. Pensemos que no podíamos vender detergentes y el mercado de electrodoméstico no ofrecía lavadoras en la medida que la lavadora empezó a convertirse en un artículo asequible a toda la población en esa misma medida el detergente empezó a crecer ahí hablamos de, del detergente hispano, hispano que fue quien dio realmente el origen a la marca que originó todo esto y hoy en día pues tenemos la marca brillante que es la marca número uno de detergente de la República Dominicana pero César Iglesia tradicionalmente ha servido a través de colmado y también de grandes superficies de todo, la, eh, con productos buenos a buen precio al a grueso del pueblo, a la base de la pirámide. A la gente que, que, que quiere comprar algo bueno y que, y que no, no quiere gastar más. Eh, eh, la libra, el kilo de, de, de César Iglesia, <coughs> pon tú que se venda a 80 pesos. ¿De qué? De cereales. De lo que sea. De lo, de lo que, que, sea. que fuese. El de Unilever se vende a 400. Uh -huh. Pero vende en jabón. Pero venden en Dove. A ti. Claro. Es el el, que yo nosotros uso. vendemos pan. Exacto. A quien lo compre. Y si, y si por ejemplo, si, si eh, yo sé que son también estadísticas. Si tú quieres cubrir ese mercado, cu ¿a cuánto punto a nivel nacional tú tienes que llegar? ¿Y a cuánto punto llegas a 60? En, en República Dominicana tú debes llegar a 60 y pico en mil de colmado. Eh, de lo y no solo colmado, porque acuérdate que nosotros servimos harina panadería, por ejemplo. Aquí hay, no hay a distribuidores ponte también. Supongo que aquí haya 15 mil panaderías eh, y, y, y 50 y pico mil de colmado. Eh, tú tienes que tener una capilaridad. Nosotros le servimos a 40 y pico mil de clientes. Wow. Entonces, y, y no servimos más porque, porque no nos alcanzan los productos. O hay un grupo que no son, no son sujetos de crédito, uh -huh. no son, no, son pequeños, muy pequeños, o no. O están en sitios demasiado remotos. Para allá iba, la estrategia la, comercial. Dale, ¿no? No, sí, 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 <laughs> No, no, no. Yo estaba. Eh, dale, dale. Y, oh, ah, perdón. La estrategia comercial también, que es algo que ustedes tienen que tener, así mismo como han identificado esas idiosincrasias a nivel logístico. A nivel comercial también. O sea, yo que me tocó trabajar canal tradicional, un pelín. Esto son otros 500, o sea, eso no es yo te voy a negociar y te voy a dar un descuento porque tú me vas a comprar, qué sé yo, cuántos kilos de producto y te lo voy a traer en un camión. O sea, llega un punto donde tú tienes un vendedor con caja de conflé y, y, y jabón en el, y, y papel de baño sí. en, el, en el baúl sí. del carro. Eso. Y que bueno, te detallan sí. ahí. Eso o sea, eso eso tiene su nombre. eso Hay hay camiones que salen con, un, con, con una. Una mezcla de productos y, y, y venden y cobran lo que el cliente quer, una quiere. que ruta ranchera ahí. Exacto. <laughs> Eso es. Una pero ruta pero a, mí, a mí lo que más me impresiona de eso, o, o, o lo que más seguridad me da de eso es: yo imagíname la fuerza de venta, la cantidad de vehículos que hay que tener. Nosotros tenemos, nosotros tenemos cientos de camiones y camioncitos todos los días haciendo cientos de rutas. Eh, repartiendo los productos que nosotros comercializamos. Entonces, e eso trae naturalmente una barrera de entrada y una fortaleza al negocio muy grande. Ahí vamos al 3.0. No, y, 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 y ahí, con el volumen que manejan, los centavos cuentan. Claro. O sea, los lo productos... Claro. Tú qu le quitas un mililitro de producto y, y hay una diferencia, ya sea en costo, ya sea en precio, en lo que fuese. Uh -huh. y, y tú tienes que saber adaptar el producto a tu mercado. Eh... eh, eh el, 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 la, la forma en que se fabrica y se vende y se comercializa el detergente eh, y, y, y la química de muchos de esos productos eh, eh, tienen que estar adaptados. O sea, que sean perecederos, más perecederos o no, que, que sean de más volumen o menos volumen, que, que sean en formatos más grandes o más pequeños. Eh, César Iglesias entre, ha sido pionero en muchísimas cosas, entre ellas los envases pequeñitos uh -huh. para de un uso y que sean higiénicos, porque esa es la otra cosa. Porque no es lo mismo eh, tú compras con flake, eh, que, que te traigan importado de Argentina una funda de, de ese tamaño y que a los muchachos en una funda le, de colmado, le, marrón. Le comiencen a dar 5 eh, pesos, pero eso a los dos días coge gorgojo y tú estás comiendo eh, con flake, con gorgojo. Entonces, si tú lo, si tú lo empacas. Para que se mantengan fresco y, y, y sano, higiénicamente sano, eh, pues entonces tú le agregas valor a tu producto y lo adapta a tu mercado. Uh -huh. Pero eso no es el, la forma en, el formato en, en que el conflito el se, se, se come en una casa clase media que compra una caja más grande. O sea que tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que tener la, la sensibilidad para para entender a tu, tu mercado y fabricarle lo que tu mercado quiere y y, y eso y eso como tú decías ahorita Patti eso eso eso, eso no, no se importa el que viene de fuera no lo, eh, no lo entiende uh -huh. porque el que y no tienen por qué entenderlo si tú si tú si tú desarrollaste una unos formatos y unos productos que son eh, funciona en Estados Unidos tiene diferentes temperaturas, el poder adquisitivo es diferente, los formatos los son diferentes. Los medios de consumo Óyeme, también. Óyeme, tú entras a un Costco y tú compras ya mucho. Sí. <laughs> eh, Tú compras papel de inodoro, eh, una torre de papel de inodoro. Tú compras, claro. qué sé yo, 24 rollos. No, pero a mí me da risa porque uno mismo, o sea, tú vives en, en, un, en una ciudad más templada y eso ahí, independientemente del nivel socioeconómico, tú abres una caja de confle y esa caja de conflé puede dar dos semanas abiertas. Ya lo sabes. Aquí tú abres una caja de conflé y a los cuatro días está blandito. Porque que a nivel de humedad, etcétera, etcétera, o sea, es otra cosa. Y a veces vienen, están multinacionales, con estos son los números y las expectativas y la cosa, y al final no tiene nada que ver. Por eso a mí me da muchísima risa. Yo tenía un compañero que era el, el director o gerente del canal tradicional. O sea, él era el que sabía de colmado. Ese era el recurso más valioso de la empresa porque sí. era lo más difícil de entender, porque eso no se estudiaba. Sí. Pero tú sabes lo tuyo de mercado que ese tigre ahorraba. Oye. <risa> <risa> ya lo sabes. Es así: los mercados, al final, el consumidor es el, 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 el que tiene la última palabra es la decisión de compra y es importantísimo conocer al consumidor, yo creo que eso es una de las grandes fortalezas de nosotros como empresa, que Don Miguel en ese sentido pues fue, fue un gran conocedor no solamente del mercado dominicano, sino de la sociedad dominicana, de cómo pensaba la sociedad dominicana eh, y, y, y eso pues lo llevó a la estrategia del negocio y obtuvo, obtuvimos el éxito que, que hemos podido conseguir. Ese gran conocimiento del, del consumidor. Y es parte del, del ADN de nosotros. Eh, así mismo lo hicimos con el aceite, lo hemos hecho con el papel, no solamente con los productos comestibles, sino que también tú tienes que entender cuál es el, eh, ahora los mercadólogos le llaman el euro pocket, cuánto tiene el cliente para, para invertir en un producto determinado y en lugar de tú diseñar un producto que al, que, que al consumidor le vaya a costar. 50 pesos, pues tú puedes diseñar uno que le cueste 20, por ejemplo, o le cueste 30. Ese, ese manejo es un feedback permanente que nosotros mantenemos entre el área comercial y el área de producción. 3.0. Eh, ok, entonces eh, en el, la compañía se diversificó y creció eh, y, lleg, y llegó en, en su etapa 2.0, eh, llegó a vender eh, 15 mil millones. 20 y pico de fábrica eh, 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 manufacturando todos esos eh, productos y, y 2.0 era una una era una compañía familiar manejada por los primos, tíos, hijos de los descendientes. ¿Qué generación íbamos ahí ya? Cuarta. Eh, cuarta. Uh -huh. eh, eh, que, que aprendieron el negocio a las rodillas de, de sus viejos eh, eh, y que montaron la fábrica y, y las manejaban y sabían y supervisaron eh, y fueron a Italia a aprender a, a, a moler trigo y harina. Y, y se hicieron a panadero y volvieron y, eh, y, y estudiaron lo, para, para hacerlo bien. Y eran familiares y eran dueños. Y esa etapa eh, era una era una el modelo comercial era una compañía que fabricaba, que vendía lo que fabricaba. Eh, y no tenía almacenes porque porque se, se, se vendía lo que se fabricaba, y no mismo. se podía fabricar más, entonces se quedaban en la mitad de las órdenes sin despachar porque no se podía fabricar más, eh, eh, y, y no había necesidad de tener eh, almacenes ni, compli ni complicarse más de ahí. Eh, yo te diría que esa era una César Iglesia fabricocéntrica, familiar, eh, que, que, que los colmados, eh, tenían que quedarle bien y comprarle sí o sí, porque los clientes de los colmados le pedían los productos de César Iglesias, específicamente bola azul, de pano, y no podían eh, eh, quedarle mal a César Iglesias porque no le despachaban la semana siguiente y quebraba el colmado. ¿De qué año estamos hablando? Es para ver si coincide no, Estamos con hablando el... hasta el 2015, hasta, hasta, hasta el 2015. Ah, es, entonces... más, hasta hoy. Ese, ese sigue siendo una realidad de César Iglesias y una fortaleza de César Iglesias. Porque incluso a nivel de marcas, yo sí tengo muy buenos recuerdos y, muy, y recuerdo muy vivido de la, de la, parte comunicacional de las marcas. O sea, Me acuerdo de un anuncio sí. de bola azul, donde la bola azul como que eh, la ropa estaba colgada en unos que son en de, unos hilos, en ¿no? unos hilos y salía la bola azul, o sea, como animada. Mm. O sea, son comerciales icónicos de, de nosotros. O sea que al final la es gente Es tan icónico pedía. que Javier y yo estábamos en Manabao o sea, en un campo <laughs> y en un río. Encontramos un jabón y sin decir marca, mira una bola azul. Oh, claro, sí, sí, sí. <laughs> y pasa con, con el de Coaba, con el hispano, o sea, eran, eran, era desarrollo de marca también. Pero, para que tú veas, eh, 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 por la historia que me han hecho, ¿de dónde sale la bola azul? La bola azul, la azul, la azul eh, que, que las mujeres cuando, cuando lavaban el río, cogían una piedra y, y cogían el jabón y lo, y lo, lo moldeaban alrededor de la piedra y con eso eh, eh, lavaban. Uh -huh. Y miguel en una. Claro, Él dice. Pero, claro, porque no, el bolazo no sé tiene que como hacer... una arenilla para pa entregar mejor. Entonces había, había, eh, había una fabricante en Puerto Rico que, que 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 lo que lo cortaba diferente en vez de, de briqueta y bueno, los, mi primo Jesús y Miguel lo, y te hacen esa historia mejor. Pero, pero aprendió a cómo se hacía ese formato y lo trajo para acá. Y es por eso, o, o lo, buscaron la manera de cortar los redondos. En fin. Entonces, esa empresa eh, se convirtió en un peso pesado, eh, eh, pesadísimo. Eh, compite y competía y compite contra todo el mundo. Eh, porque no, nosotros, nosotros competimos contra, contra eh, Sociedad Industrial Dominicana, contra la Fabril. Pero también contra Colate, contra Nestlé, contra contra Familia, contra. O sea, no, es eh, eh, por la diversidad de productos y de formato. Con los niños grandes compete. Sí. <laughs> The sí. Big League. Sí. Entonces, eh, eh, la, 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 ahora vamos a hablar de 3.0. Lo de la colocación, eh, eh, merecidamente, ha acaparado mucho de la atención. Eh, del público, porque es algo eh, es algo eh, transformativo, es, es trascendental eso, eso, eso se convierte y la gente no se da cuenta y no se va a dar cuenta hasta que pasen años eh, de la, del impacto que, que esto va a tener en la economía dominicana pero eh, es, es y es lo que más atención pública ha, ha recibido pero es solamente una parte de la transformación, no es ni siquiera la más importante. Eh, el grueso de la transformación de César Iglesia ha sucedido de la puerta para adentro. Eh, César Iglesia eh, eh, comenzamos un proceso que nosotros hemos pastoreado en otras empresas que, que manejamos. La última fue, por ejemplo, la Colonial, eh, donde, donde al coger control de la operación, nosotros la, la transformamos de adentro para afuera, la reenfocamos. Y yo te puedo decir que, que cuando comenzamos ese proceso hace pocos años, eh, la, la empresa valía menos de 50 millones de dólares y, y hoy vale tres veces más. Eh, y está posicionada como líder de digitalización de servicios como líder de calidad de servicio. Cuando comenzamos ese proceso, estaba en la cola de todas esas cosas. Era. era entonces, lo que estamos haciendo en César Iglesia es, es algo que hemos hecho antes. Eh, y empieza, eh, 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 tiene varias partes. Eh, se transformó, lo, primero, primero hubo una conversación interna, después de haber explorado eh, eh, traer un socio de fuera y, y vimos a ver qué valor agregado podían traer. Al final de un ejercicio eh, que, que terminó en la pandemia, porque nos agarró la pandemia en medio de eso, entre los socios de buscar un socio externo que nos agregara valor, un socio estratégico, eh, no, no encontramos uno con el que nos sintiéramos cómodos siendo minoría. O vendíamos el 100% o, o, o nos quedábamos con la mayoría porque vimos que sabíamos más de lo que estábamos haciendo de lo que ellos sabían. Uh -huh. Y eso ahí había eh, pretendientes locales, grandes, estratégicos algunos, financieros otros, y regionales eh, de Centroamérica y del Caribe, y algún, alguna multinacional, que venían de otras categorías. Acuérdate esas siete categorías que te puse, que eran líderes en otra categoría, y decían: no, aquí los regionales decían: yo, yo entro en este mercado con César Iglesias y me ahorro 20 años claro. y una loma de dinero. Claro. No importa lo que yo pague. Eh, y había locales que dicen, yo me pongo a, usar a la iglesia y vamos a tener monopolio de tal producto. De, uh -huh. y, y ese tipo de cosas. Entonces, ese, ese, ese... O sea, que ustedes, perdón que interrumpa, pero ahí ustedes entonces sí contemplaron. Sí. Vender. Sí. Vender. O sea... ven, ahí estábamos contemplando a ver a, a una alianza estratégica. No habíamos decidido si minoría o mayoría. Ok. Eh, 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 y exploramos y vimos qué, qué ponían sobre la mesa para agregarle valor a César Iglesia. Si no íbamos a quedar como socios, mayoría uh -huh. o minoría, era, era con un socio que le agregara valor. ¿Y esto porque Para crecer, para transformar, sí, para porque lo necesitaban. Para, 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 para transformarla. Entonces, eh, al final, un grupo de socios, cerca del treinta y pico por ciento, eh, 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 y entre ellos. Eh, liderado por, por Miguel, eh, apoyado por tío César Norberto, que, que, que es eh, de esa generación que ya está pasando la batuta, la nueva generación, con su hija Carmen, eh, tío Jesús eh, Ferry con su, sus hijos, eh, Jesús Alexia, José Ricardo, eh, Manuel Almentero eh, con sus hijos, con Manuel y, y su familia. Eh, ellos decidieron que, que querían eh, eh, reinventar la empresa, reenfocarla. Y yo voy a hablar exactamente qué quiere decir eso en un momento. Había otro grupo, el, cerca del 60 y pico por ciento, que, que decía que preferían, eh, preferían liquidar. Entonces, hicimos una negociación interna y el 30 y pico por ciento de los que querían invertir, reinvertir, y echa adelante la empresa, eh, le compraron al 60 y pico por ciento. Amigable, sin, o sea, a valor justo, eh, una negociación above board, o sea, muy, muy clara, con la ayuda de Citibank, uh -huh. eh, donde se, se, se hizo por el librito. En fin. Eso pasa a todas las escalas, todo el tiempo, en todo el mundo. Eh, entonces, compramos, eh, incurrimos una deuda para comprarle, eh, incluso con socios eh, de los que compraron, pusieron dinero, yo le voy a prestar a la compañía pa no, pa no, para no alterar las proporciones uh -huh. y lo voy a poner como préstamo para comprarle a la, a, la, a la empresa. Entonces hicimos una compra en dos partes, una en el 21 y otra en el 22. Ah, pero su presente. Sí, eso, 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 por eso, 3.0. Entonces empieza el 3.0, es una reestructuración de la, del accionado, de la teneduría. Okay. Eso es lo primero. Eh, en medio de eso, eh, el presidente eh, estábamos comprando uno al otro y, 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 y íbamos a buscar un socio, eh, si era necesario, estratégico para comprar la minoría y que fuera pasajero, no, no, no eh, piloto del, 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 de César Iglesias 3.0. Pero ya en ese momento, buscando el crecimiento. Sí. Sí, porque nosotros entendíamos que en, en, habíamos, nos habíamos quedado atrás en tecnología, nos habíamos quedado atrás en ya el, el, la isla, el, la economía se había abierto, ya había cada vez más importaciones, tú estabas compitiendo no solo contra los fabricantes locales, que era nuestra fortaleza, sino contra los fabricantes en China, en México, en Guatemala, eh, ya, ya había cambiado, la, estaba creciendo y nosotros nos estábamos quedando atrás, entonces había una oportunidad. De usar el liderazgo que teníamos y el, y el footprint y el andamiaje que teníamos y apalancarlo y, y crecer eh, si nos organizábamos correctamente. Entonces, ¿quién quiere? Yo sí, yo no. Lo que sí le compran a lo que no. Eh, primer paso. Segundo paso es eh, 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 cambiar el modelo, eh, el modelo comercial. Donde César Iglesias en vez. De, de que no es fácil. Acuérdense que estos son compañías uh -huh. que tienen una cultura, una forma de pensar y hacer las cosas. No, que tienen 113 años de cultura. O sea, Entonces, mientras si más eres, tiempo Si tiene... tú eres fabricocéntrica, el, tú decidimos convertirlo en cliente céntrica uh -huh. Venderle al cliente lo que quisiera, fa lo fabricáramos nosotros o lo fabricara un tercero, local o de fuera. O sea, vamos a venderle al mismo colmado y al mismo supermercado donde vamos lo que compra. Aunque no lo fabriquemos. Okay. Porque ya no estamos dando el viaje. Entonces, ¿Por qué no? Ajá. Entonces, abarata. Entonces, ese es, ese es el segundo cambio importante. <coughs> eh, el tercer cambio importante es que eh, 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 decidimos que la operación la debían de manejar los mejores profesionales de, de sus ramos, fueran familia o no. Y para evitar ese, 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 ese pulseo, eh, la familia entera, los que nos quedamos, eh, 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 salimos de la operación y subimos al consejo. Okay. Entonces dejó de ser uno, una, una empresa familiar en, en el sentido de que familiares op, eh, manejaban la empresa. No le tengo que decir la cantidad de empresas que grandes de este país que siguen siendo empresas familiares. Y se manejan de forma familiar, incluyendo competidores nosotros, bancos uh -huh. eh, y muchos de los pesos pesados que han tenido ustedes aquí, son, son líderes de empresas familiares que son netamente familiares, que, que, que un prerequisito para tu ser jefe es tú ser socio, o primo o tío, o las dos cosas, preferiblemente. <risa> <particularmente>. <risa> claro. Entonces, eso lo erradicamos de César Iglesias Esa es otra transformación importante. ¿Por qué? queremos que la empresa la gestione gente que sea responsable exclusivamente de resultados y ganen y pierdan y mueran y maten con sus resultados sin poner de por medio que sean familia o, o socio uh -huh. nosotros no el, el pool de, de administradores el, el, el que califica para manejar a César Iglesias debe ser el más talentoso no es el, no el más talentoso de lo que tenga el, mi apellido o sea socio. Debo de comentarles el nivel de responsabilidad que nosotros, el equipo de producción de aquí, de César Iglesias, tuvimos cuando el COVID, porque cuando se anuncia realmente el, el COVID, eh, que habría que volverse a situar en aquel momento en el que estábamos frente a una enfermedad poco conocida y donde el secretario, el ministro de Salud Pública anuncia. Que una de las maneras de, de, de controlarlo o de, o de erradicarlo es lavarse la mano con jabón de cuava. En ese momento, pues ya se pueden imaginar, nosotros siendo la fábrica de jabón más importante del país, todo el mundo estaba bajo el terror y el miedo de una enfermedad que mataba. Uh -huh. Y conseguir traer al personal que laboraba en esa planta cuando se estaba pidiendo distanciamiento social, cuando habían toques de queda, Solamente fue lograble por nosotros tener la planta en una provincia como la de San Pedro de Macorís, en la que todos sus empleados viven prácticamente a distancia de a pie. A pie. Y todo ese personal respondió positivamente al llamado de decir, "Miren, señores, de la solución de, de la salud de este país depende en parte del jabón de cuaba y nosotros somos la fábrica de jabón de cuaba." Y yo creo que eso marcó pues, realmente un, un momento importante para esa, esa fábrica, que sin duda ¿verdad? dio origen a la compañía, pero que volvió a, a, a tener un rol eh, protagónico en, en el portafolio de productos de la compañía. Eso requiere mucho coraje. Sí. Y eso, y eso es otra cosa que los, los que compraron a los otros socios, fue una decisión consciente. Eh, que, que tiene poco precedente en, en una economía todavía de nuestro tamaño. Es si igual yo pregunta... <coughs> que esa decisión también me imagino que fue posible por la organización que ustedes tuvieron de decir, o sea, quiénes se quedan y quiénes no, y que los que se quedaban tenían una misma visión. No lo, iba, no lo, no lo hubiéramos <coughs> podido hacer si no hubiéramos... Eh, eh, ...si no se hubieran quedado los que tuvieran esa ...esa misión. Pero una cosa es decirlo, una cosa sí. es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Claro. Entonces. Es un proceso, es un cambio de cultura que comienza arriba, con los dueños. Otra, otro cambio importante, todos estos son cambios de la puerta para adentro, que la gente no, no pero, pero tienen una razón de ser. Otro cambio importante eh, es, eh, es que eh, la, la empresa eh, eh, mejorar Exponencialmente la plataforma humana y tecnológica. O sea, nosotros, nosotros veníamos con un legacy de SAP y, otro, y otra tecnología y nos embarcamos en cambiarlo y, y, y nos migramos, eh, fue traumático, a Dynamics, eh, porque después de evaluar varias opciones, Dynamics era la que entendíamos que nos ofrecía. Eh, una más flexibilidad, más granularidad, más control. Ya es una plataforma que todavía no tiene mucho técnico, pero es de Microsoft y, uh -huh. y, 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 y está convirtiéndose cada vez en un tanto importante. ¿Qué que cambios tecnológicos influyen o, sea, o, o, o afectan de manera positiva o negativa a las operaciones en general? O sea, sí. la distribución, producción, sí. o sea, todo, la comercialización. Sí, sí. Hay un chiste del de, de mecánico que le dice al doctor, óigame, pero... Yo arreglo carro y usted arregla gente. Y... y yo no entiendo por qué que... Y, por, yo, y yo no entiendo por qué que usted gana... Mucho más que yo. Y el doctor me le dice... Sí, pero yo lo arreglo con el motor prendido. Entonces... <laughs> entonces eh, nosotros estamos haciendo todo esto con el motor prendido. Claro. Entonces tú cambias una plataforma con el motor prendido. Y tú al otro día tienes que depender, eh, Vender y despachar... Aunque... La plataforma te falle. qué falla. Sí... Pero nosotros hemos hecho este tipo de migraciones 30 veces en diferentes empresas. O sea, nosotros nosotros, hay forma mejor y peor de hacerla, pero pero no le tenemos miedo. Y ese es otra plataforma, otro cambio importante. El otro cambio es la plataforma humana, que es la más importante, el talento. Tú tienes tú tienes que a nivel de mandos altos y mandos medios y, 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 y poco a poco de mandos bajos, eh, se, se, comenzamos a integrar. Eh, el mejor talento que encontramos para hacer las diferentes cosas de la, de la, de la nueva cesarileza, la 3.0, que es cliente céntrica no fabricocéntrica, y que vende no solo lo que fabricamos, sino lo que fabricamos y producto de tercero que el cliente quiera. ¿Por qué? Un ejemplo de por qué eso es importante. ¿Y, y un ejemplo de qué producto de tercero? O sea... De tercero, azúcar. Nosotros lo compramos al, al, al ingenio de, de Barahona. ¿Y lo empacan azúcar ustedes cosa, y lo mandan o así todo empacado dicen, directo? No, este, 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 este embarque de azúcar le debe de durar a usted un mes y medio, dos días. <risa> 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 Pero ustedes que lo embalan ustedes, le ponen una marca o eso simplemente eh, es... Eh, bueno, hemos, hemos probado diferentes formatos y diferentes marcas y es, y es un, es un, es un, es un proyecto eh, en, en proceso, es ongoing. Uh, okay. eh, Cerveza. <laughs> eh, eh, vamos a probar una cerveza. Eh, vamos a traer 60 furgones. Esto debe de durar, qué sé yo, dos o tres meses hasta marzo. 45 días. Se fueron, me fueron un furgón al día de hoy <laughs> y lo mandamos un en Instagram. Entonces, cuando yo te digo de moverte de, 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 de categoría, de las dos y media donde somos líderes, a bebida alcohólica, por ejemplo, que es una, una importante, con un, con un aumento in, eh, marginal en el costo de distribución. Usando el andamiaje de venta, la fuerza de venta, de cobro, de distribución eh, administrativo que tenemos, nosotros somos capaces de competir y no, no tenemos que quedar, no tenemos que ser líderes, uh -huh. no nos tenemos que quedar con el mercado. Con, con un pelliquito de, de 200 mil, con el 10%, tú, tú duplica las ventas de César Iglesias. Claro. Entonces... Sin sacrificar, no, con... sin sacrificar... tanto CAPEX... Tanta inversión... A, o sea, inversión a... con, No te limita el CAPEX... Y la fabricación... Claro. Porque si tú nada más... Vendes lo que tú fabricas... Tú vendes... A la velocidad... Que tú puedas fabricar... Y tú claro. fabricas... A la velocidad... Que tú puedas... Invertir... Y tú inviertes... A la velocidad... Que tú puedas... Deploy... O sea, tú puedas comprar... máquinas y poner... Uh -huh. Pero... Pues pero eso es una limitante... Pero en grande. una... Y en una economía cerrada... Con protección en las importaciones... Que era la de... La de la... De la década de los 80 y 90... Pues entonces, eso era, era, era la forma de hacerlo. Pero la economía cambió, el entorno cambió y uh -huh. nosotros no teníamos que adaptar. Y ese, ese es el ejercicio que estamos terminando de hacer. No, y que esto de ser más, más cliente céntrico también te hace, te, le simplifica la vida al cliente. O sea, un colmadero, a, o el dueño de un supermercado claro. privado, etcétera. Claro. En vez tú tienes que hacer 18 claro. pedidos, tú le haces un solo pedido a no, a ya, Y aumenta la competencia. Y baja los precios. Uh -huh. y, 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 y favorece al, al, al consumidor, a uh -huh. nuestro cliente. Y, y ya con esa explicación que tú diste, me hace sentido todo. No, de, no, de, espérate que falta. Pero, <laughs> pero de, de esa parte de por qué... Antes era tú eh, y el cliente mismo era fábrico céntrico. Pues, si aquí, por ejemplo, tú eras que producía eh, la, la harina de maíz y tú no vas a poder producir 100, el dominicano iba a comer 100. Pero ahora, como está todo abierto, si el dominicano quiere 120 y tú estás produciendo 100. Va un, un, vivo Va un vivo que va a 3 o 20. Bueno, por ese vivo ahora soy yo. <laughs> o sea, entonces, ya, <laughs> entonces, Como se ha abierto. Eh, entonces, entonces, eso le agrega valor a la empresa. Porque es importante que le agregue valor a la empresa. No es solo por los dueños que tiene, sino los dueños que va a tener. Entonces, eh, y los dueños que va a tener, me refiero, por supuesto, en una colocación pública a los pensionistas y a, la, y a, lo, y a los individuos que inviertan en la compañía. Entonces... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otro cambio hay? Nosotros, ¿qué ha pasado? La República Dominicana, cuando yo me crié, era, era una, una, un país de 5 millones de habitantes, la capital llegaba a Tal, a tal Osama, llegaba hasta la 27 de febrero, Loyola era el monte, eh, eh, y, eh, y ha crecido, y el poder adquisitivo era, era relativamente poco. El, el tamaño del país. Y la, el poder adquisitivo se ha multiplicado exponencialmente por mil razones que no nos vamos a poner a discutir ahora. Se ha abierto la economía, se importa, y Haití ha crecido también. Y la isla tiene 20 millones de, de consumidores. Mal contado. Mal contado. Pero, pero aquí antes nada más llegaban barcos de Estados Unidos y eventualmente de China, pero ahora estamos teniendo intercambio eh, eh, naviero con Centro y Suramérica. Entonces, de repente. El mercado de César Iglesias no son los 10 millones de dominicanos, ni siquiera los 20 millones de, 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 la de la isla, ni siquiera los 25 millones de las islas aledañas chiquitas. Son los 65 millones de, 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 de centroamericano y del Caribe, porque la misma gente no han venido a decir: Óyeme, ese producto que tú fabricas es de un nivel de calidad y un precio que en El Salvador, en Guatemala, lo podemos vender así. Y, eh, eh, y, y lo y lo y, y, se vende, y se vende sin. sin hay, hay tratado de libre comercio que no han, se están utilizando, eh, mal utilizando porque no hay suficiente oferta y demanda. Y, y eso cada vez es un es una, con, es, con esas interconexiones navieras, se convierte en un mercado. Entonces ya César Iglesia no. no y, y eso se refleja en las exportaciones pellicando un chin, nosotros las la, la exportaciones se nos han duplicado, o sea, hemos crecido casi triplicado, un ciento y pico de por ciento uh -huh. entonces y nos rompen la puerta o sea, nos vienen de fuera a, a rompernos la puerta. Y, y una pregunta, este oxígeno que, que, que le entra a la empresa ahora saliendo público permite esta esta expansión claro. de, de poder la región de, per, per, la, lo permite acelerarla este parque industrial es un parque industrial de más de 300.000 metros cuadrados que lo hemos empezado a desarrollar, digamos, con visión a largo plazo, pero también hay que, hay, hay que entender que pues, no todo se compró desde el primer día, sino que a, a medida que íbamos creciendo, íbamos haciendo planes para ir comprando parcelas colindantes hasta conformar lo que hoy tenemos ya como nuestro parque industrial. Eh, al final fusionamos más de 50 parcelas que dieron lugar a estos 300.000 metros cuadrados, de los cuales debemos de tener construidos el 50%. Nosotros tenemos capacidad de crecer en, en, en capacidad productiva dentro de las plantas que ya están hechas y en adición a eso tenemos 150.000 metros cuadrados más que podemos desarrollar nuevas fábricas. O que sea, una vez entre esa inversión, ¿ahí por dónde crece? Nosotros no hay, tenemos. No hay que volver a mudarse. No, no, hay, no hay que volver a mudarse. Y es lo que lo, lo que nos coloca en el día de hoy como una empresa, digamos que lista para convertirse en el conglomerado industrial más importante de la República Dominicana. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese es, entonces, eso de, de, de la otra cosa es en medio de ese proceso de conversión de la puerta para adentro, de transformación de, de Acesar Iglesia 3.0, que es la que, la, que, la que va a competir eh, durante los próximos 20 años, eh, eh, nos, nos tocan la puerta José Gior y, y, y en un encargo del presidente: búscate compañía que quieran salir pública. Y nosotros recogemos el guante. Y decimos, ok, esta es, una, esta es una buena forma de capitalizar, que lo vamos a hacer como quiera, o con dinero propio. de, o de y Que por cierto, y hay un paréntesis: en el episodio 2, escuchan la, la, la versión de José Gior <laughs> eh, claro. y el detalle de cómo de cómo se da este engranaje. Y todo esto, cambio, ustedes lo, lo, lo empezaron a hacer sin pensar que, que querían irse público. No, o... Lo del público vino en el camino. Entonces, eh, y por eso te digo que es una parte de lo que estamos haciendo. Eh, y, y no es la más importante porque, a, a otra cosa eh, a nivel de organización a la parte de, de la tecnología y el talento eh, eh, dividimos mejor lo que es la comercialización la manufactura la administración y la logística porque uno de los problemas de César Iglesias como, 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 como está integrada de, 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 de cabo a rabo es, es que la logística se uno, uno choca cuando hemos nosotros tenemos demanda para entre un 17 y un 30% demanda no órdenes puestas todos los días de un 17 a un 30% más de lo que podemos despachar uh -huh. eh, cada vez más export, cada vez exportamos más y cada vez más de lo que vendemos es de terceros eh, hace 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 10 años era el 5% hoy es el 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 17% eh, dentro de 3 o 4 años va a ser 40%. Y es lo que nos va a permitir llegar a los 24 mil, a los 27 mil, a los 32 mil millones de pesos de venta, con márgenes de sobre el 21% de margen bruto, 24, 25, 28 eventualmente, que, que nos dan el valor que tenemos. Claro. O sea, cuando tú inviertes en César Iglesias y compras una acción, Tú estás comprando no el pasado, tú estás comprando el futuro. Entonces, nosotros, esa y ese futuro es ese. Entonces, yo te estaría engañando si yo te digo: yo puedo vender 35 mil millones de pesos si yo no tengo el andamiaje, la estructura, la organización, el experticio, los sistemas, eh, eh, las especialidades, sobre todo en logística, para pasar de los 80 a 100 furgones al día. Para llegar a los 150 y después a los 200 furgones al día. Uh -huh. Y no es lo mismo hacerlo con productos fabricados que con productos de tercero porque tú necesitas almacenaje. Tú necesitas, eh, de repente, porque tú no necesitas almacenaje para vender lo que tú fabricas. Pero si tú traes dinero de fuera, solo, digo, eh, el producto, producto de fuera o de tercero tú lo tienes que meter en algún sitio en lo que tú lo vendes. Y tú tienes que mezclarlo en los camioncitos, tú tienes que hacer cross-docking. La logística se convierte en vital uh -huh. para tú poder lograr eso. Entonces, entonces ese, es, ese, es otro, ese es otro elemento importante, la forma en que nos organizamos para poder manejar eh, esa, esa, esa determinación. Lo que va a multiplicar el valor de nuestra inversión y de la inversión del que quiera ser socio de nosotros es nuestra capacidad de vender cada vez más, cada vez más productos, en cada vez más sitios acaben más clientes, que lo tenemos a mano, que lo que tenemos es que organizarnos para poderlo despachar. Claro, y, y es un círculo virtuoso eso al final, claro. porque tú tienes a un inversionista independiente o, o parte de una AFP o como funciona todo ese engranaje de, de las inversiones, que también cuando ese capital se le inyecta a la empresa, esa empresa tiene con qué responder a toda esa demanda. Sigue okay. creciendo y ahí entonces la ahí misma entra, acción ahí, se valoriza. Ahí entra el valor agregado, porque cada una de esas cosas que yo le he dicho a ustedes le agrega valor a César Iglesias. Exacto. Entonces, o es una movida que le va a agregar valor, porque capacita a César Iglesia para vender cada vez más, cada vez más cosas, a cada vez más gente. Por ende, en cada tu cada acción va a valer sitio. más. Entonces, exacto. Entonces, el que maneja un colmado entiende eso de una vez. ¿No? Si tú vendes nada más, si qué es lo que tiene son tres pendejas tú vas a vender lo que... Eso. Claro. Pero si tú tienes siete neveritas y tienes cerveza fría y tienes una diversidad de productos y tienes... Entonces, es lo mismo. Es el mismo pr principio, con más camiones, con más cero y, y con más parafinales. Pero es lo mismo. Entonces, eh, eh, el, 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 el recoger, el venderle acciones al público y accesar el mercado de valores. Y los 46 mil, 45 mil millones de dólares que andan rodando, ahora mismo invertidos sobre todo uh -huh. en deuda del gobierno, de Hacienda, y, y que algo de eso se redirija a la empresa privada, pues permite que ese crecimiento se acelere. Exacto. Y te doy ejemplos específicos. Eh, si tú tienes, nosotros tenemos una lista de inversiones de CAPEX. De 150 millones de dólares, pon tú. Y una empacadora, una... La una... alita de santa. Eh, te digo, te, te, te doy un ejemplo. Nosotros, nosotros, hasta hace poco, para que tú entiendas el impacto que relativamente poca cosa puede tener a nuestra escala. Nosotros hasta hace poco teníamos nuestra propia fábrica de, de, de embotelladora de agua, ¿okay? con nuestra marca. Y estamos despachando, qué sé yo, menos 100 mil botellitas al día. Nosotros, comprando una embotelladora y haciendo unos movimientos relativamente marginales en las líneas que tenemos, y se nos acercó un, uno de los embotelladores más grandes del, de una marca que ustedes conocen porque beben todos los días, nos <laughs> dijo, ¿por qué ustedes no nos embotellan? Pero eh, a la vuelta de menos de un año, nosotros estamos sacando... Un cuarto de millón de botellas al día, 250 mil, 230 mil botellitas oh. al día de agua. <laughs> y eso fue gracias a aquella inversión en maquinaria y cosas. Entonces, entonces tenemos de repente gente que viene, que quieren que le fabriquemos, gente que quiere que le distribuyamos. Gente que quiere que le vendamos para exportar. Y esa fila de CAPEX para poder acelerar ese proceso. Eh, terminales, sedis, etcétera. Eh, si tú lo sacas de los beneficios, te coge X cantidad de años. Uh -huh. Pero si tú levantas dinero del, del público y le dices, ok, señores, ya hicimos esto, somos socios. Vamos ahora a, a hacer esta y esta y esta inversión y el, el crecimiento y la multiplicación del valor de sus acciones que iba a tomar 10 eh, años, años, va a tomar 3 uh -huh. años. Eh, no hay que ser un genio. Pa, pa, y como hay tanto dinero que, que pudiera ser invertido en crear ese valor, esos empleos y esas capacidades, pues con poco análisis, tú dices: sí esto vale la pena. Yo pongo mi 29 pesos, ¿vale? mi 2.500 pesos, mis 5.000 mil pesos. Y, y eso acelera. Eso es lo que es transformativo de, 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 de irse público. Y es por eso que lo, las economías donde hay un mercado público activo de, de, de renta variable han crecido tanto y las empresas que se hacen públicas son las que más rápido y mejor crecen a lo largo de los años. Uh -huh. Que, que ojo, oh, ese, ese, ese capital que entra no tiene uh -huh. ese interés, por ejemplo, como te lo da el banco. O sea, ese costo financiero no, no es el mismo. No. Yo. no, 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 no no lo es. Porque tú te, invirtiendo, tú te invirtiendo a cambio de dos cosas. Dividendo, cuando se repartan, porque tú o los repartes o los reinvierte si lo reinvierte, es para agregarle valor a la empresa. O sea, uh -huh. tú ganas de dos maneras. O con los dividendos que tú recibes, o con la plusvalía, con el, la multiplicación del valor de, de la de compañía la de la compañía que tú compraste, de la, de, de la cual tú eres accionista. Entonces, tú puedes recibir no recibir dividendos por cinco años, pero si la empresa se te quintuplica en valor. Claro. ¿Fue una mala inversión? Imposible. No, no, no. Tú eres un genio. <laughs> Tú eres un genio. No, y lo chévere de invertir aquí es que no hay que pensar mucho, eso lo hacen sí. ustedes. La, <laughs> la, la realidad es que cuando tú, invier, cuando tú sales público, por lo general, a quien le cuesta dinero, por lo menos en el corto plazo, a, lo, a los socios actuales, ¿Qué? por el hecho de que, de que de, van a tener que compartir los beneficios hasta que se materialice todo eso y la, la empresa ok se duplicó y yo emití un 30 ya yo estoy ganando eh, la otra cosa eh, nosotros estamos vendiendo el 30 para nuestro 70% ganar dinero y subir de valor nosotros obligados tenemos que subirle valor claro. en la 30. misma proporción al 30 uh -huh. que son los minoritarios entonces en resumen los dueños del 30 nos ponen a nosotros a trabajar para ellos y, y nosotros eh, no 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 sabes que eh, hay mucha gente mucho más inteligente que, que nosotros y muchos pero nosotros somos trabajadores y tenemos una idea de lo que estamos haciendo entonces eh, y lo hemos hecho antes esto no es algo que estamos que y la entonces nosotros en esa transformación nosotros nos el costo de, de, de transformación fue caro nosotros usamos el 2022 como zafacón ahí metimos todos sí, los sí. impuestos atrasados todas las, todas las inversiones todos los gastos en asesores y coincidió eso con... lo vamos a poder ver el que vaya a invertir sí, claro, puede claro, ver claro. esos números ¿sí? y, co y coincidió con un estreñimiento de los márgenes porque subieron subió la inflación subió los costos de la cosa pero ya eso amainó a final del 2022 y este y este 2023 que arrancamos tablas rasas ya Siete sí, años arrancó como intenso como con, con muchas de esas mejoras ya implementadas todavía alguna cosa en proceso y a medio talle pero ya se ve la diferencia brutal ya 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 estamos proyectando para el 2023 con los dos primeros trimestres aquilatados, latados. Eh, estamos un poquito por debajo de venta de lo que, de lo que habíamos proyectado. Estamos mucho mejor en márgenes brutos. Y el EBITDA está on the money. Y el... y los net profits. Pero la gente no entiende. Porque el, el que compra dice, bueno, pero yo estoy comprando una proyección. No, para yo poderte dar lo que yo te estoy prometiendo en venta y margen el año que viene, el que viene, yo tenía que hacer esto. Claro. ¿verdad? Entonces sí. por eso es que la importancia eh, de la transformación de la puerta para adentro y la conversión en 3.0 es lo más valioso de lo que se está comprando. O sea que lo que quizá impactó más el 2022 fue, fue como una purificación que hicieron. Una purga. Okay. Una, purga. <laughs> una purga que duró dos años. Eh. No Alineación creen, y balanceo. Pa Para pa cosechar, <laughs> Gustavo, hay que sembrar. <laughs> y fue una inversión en tecnología, inversión en personal, eh. en todo. O sea, fue... Y, y a mucho orgullo. Eh, todo el que maneja cualquier negocio sabe que... Que, que eso es lo que hay que hacer. Entonces, eh, lo, 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 van a invertir individuos, eh, inversionistas eh, individuales que saben invertir, que tienen cuenta de corretaje. Van a invertir eh, 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 institucionales, fondos de familia, etc. Pero muchas de las acciones de la colocación las van a comprar las AFP en nombre de los pensionistas. ¿Qué quiere decir eso? Sin tú invertir en, en acciones de César Iglesias, tú haces un cálculo matemático y tú dices: ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente tiene un empleo formal y le deducen de su sueldo eh, seguridad social y pensiones? El 2.87, el 3.04, lo que fuese. Ok, pon, pon tú la mitad. La mitad de los de jefes los, de los jefes y jefas de familia eh, le deducen de su ingreso y le depositan eso la mitad, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene Sobaco? 100% Entonces, y tienen dos. Esas son de, la, de las tres palabras más feas que sí existen en el diccionario. Que sí. no, no creo que estén en el diccionario. Yo iba, yo iba a usar otro de los productos como ejemplo, pero cada vez que lo hago me pelean. Entonces, la gente con comprar el jabón para bañarse tiene la probabilidad de, de, de que un 50% de esa compra van a aportar a tu pensión. A tu propia pensión. Uh -huh. Sin invertir. Sin tener que llamar a un... lo de César Iglesias. Los productos de esa iglesia, tú estás aportando a tu pensión. A, a tu Porque tú eres socio. Pero ahí está la campaña de marketing ya. <laughs> entonces, Comprando, tú aportas tu propio futuro. <laughs> no, ya hemos venido la foto, un tipo con dos brazos de Bueno, entonces, entonces, eso es básicamente, es básicamente 3.0. Eh, 3.0 está arrancando. Eh, nosotros hemos integrado, hemos subido gente de adentro y traído los mejores expertos de fuera en logística, en administración, en, eh, en comercial, en, eh, en eh, manufactura. Eh, y con Dios por delante ya estamos listos para pa hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y ojo, cuando nosotros vayamos a invertir, todos los, los individuos, AFP y todo el mundo, creo que también es un cambio de, de que, que no hemos hablado, lo hablamos en el otro episodio, eh, cuando estuviste por aquí con nosotros antes, pero creo que es importante resaltarlo aquí también, de que cuando uno pasa por este proceso, creo que el término que utilizamos la última vez fue como que uno se tiene que encuerar. O sea, uno tiene que quitárselo mira, todo mira y como ponerse... Te, mira cómo yo te estoy hablando. Esto mismo. lo van a oír nuestros competidores. Exactamente. ¿Tú te crees que a mí me importa? <laughs> Esa es la actitud, porque al final del día, Entonces, o sea, nosotros tenemos que también que saber. Óyeme, el, 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 hay, hay, coge ciento y pico de años y, y, y mucho talento y gente, no el mío, el de la gente que está integrada, aglutinarla, colocarla ponerla, o sea, el, el replicar esto, competir contra esto, no es fácil. La clave está en la ejecución. No es fácil. Entonces, y, 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 y debemos de ser transparentes porque, porque al final eh, esa transpar transparencia es lo que le permite ver al que, al que va a invertir directo uh -huh. o indirectamente a través de los fondos de pensiones, en qué es que está metiendo su dinero. Claro. Y eso es más importante que cualquier secreto, trabatidores, de que yo esté haciendo. Que incluso ya en la página de César Iglesia hay una sección de accionistas que tiene mucha información disponible. Correcto. Ya. Mucha información de, de la gobernanza, de, de incluso hasta. Pero esos números, esa información, ahora estamos haciendo un. un eh, 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 Lo hicimos ya, ya, ya eh, coincide con la, con la producción de estos programas. Eh, nosotros estamos eh, haciendo, haciendo, refrescando esos. esos ese prospecto, esos documentos, eh, el poniendo al día toda la parte financiera, donde explica todo eso que yo le expliqué a ustedes de, de, uh -huh. del 22, la transición al 23, las, la, la, la transformación, eh, lo que busca cada una de esas de esa, de esa transformaciones. Uh -huh. eh, y así, el que quiera estudiar lo que aquí estamos resumiendo, pues lo puede hacer. En, en el segundo episodio que ya vamos a hablar con, con, con el consejero... Eh, Arisa y con Alex Antoni, que fueron eh, parte clave de, de, de esta, no sé si transformación, pero sí de la salida pública, definitivamente. Sí, y ellos fueron parte clave de la transformación del mercado de valores. Uh -huh. eh, ellos lideraron, eh, junto con, con otras personas muy notables, eh, la, los cambios de la ley y de las regulaciones que, hacen todo eh, esto que posible. permiten esto. Posible. Uh -huh. Entonces, por si no escuchan el segundo episodio, que se los recomiendo que lo escuchen, evidentemente, porque vamos a entrar ya a más datos técnicos de cómo invertir, de cómo funciona el, el mercado per se. y... De y, cómo la ley ha evolucionado y cómo también no, nos protege a todos como inversores. Es eh, el también. complemento perfecto. Lo tienen que escuchar. No, no hay... <risa> <risa> Exacto, no hay una opción. Ok, pero en caso de que no lo hagan, ¿cómo, ¿cómo entonces... Los meros mortales, las instituciones, ¿cómo pueden invertir? ¿Cómo se enteran también a partir de cuándo pueden invertir? Y, y nada, yo creo que no, no hay que ir tanto en yo, detalle para que escuchen el segundo episodio, pero. Eh, eh, hay, hay pasivamente, eh, tú inviertes indirectamente a través de los tres fondos de pensiones eh, más importantes, de los cuatro más importantes, tres de los fondos que, que tienen la intención, han, han manifestado la intención de invertir. Eh, y. Eh, eso es indirectamente lo que estábamos hablando ahorita. Directamente, tú necesitas una cuenta de corretaje, tú necesitas abrir una, eh, que es como abrir una cuenta de banco, pero es una cuenta donde en vez de tú depositar eh, dinero, tú depositas acciones, papel, acciones o bonos que tú compres en el mercado de valores eh, y hay 16 puestos de bolsa, eh, más o menos, uh -huh. abajo de buen cubero, eh, que, que te pueden abrir eh, eh, cuenta de corretaje. Los líderes, en el caso de la colocación de César Iglesias, son eh, el, los puestos de bolsa del BHD del Popular, eh, como como, como eh, ayudando en la colocación están eh, Alfa y Parval, eh, pero ellos se han puesto de acuerdo con, con los puestos de bolsa para... para darle o sea que si también. yo tengo una cuenta de corretaje en otra en otro puesto de bolsa yo voy a poder tener acceso a las a las sí, acciones ellos, ellos en se esa están primera por, etapa eh, también. ellos se están poniendo de acuerdo okay, y, sí. y el, los reguladores lo están lo están incentivando para que se lo hagan a los la apertura de cuentas de corretaje y la compra de las acciones sea lo más fácil posible. Yo, yo creo que lo ideal es que el, aquel que ya tenga una cuenta de corretaje que se, que se ponga claro, en claro. contacto con, con su puesto de gente. bolsa y el que no tenga, entonces que lo haga a tiempo. Porque te toma varios días. Son tres pasos básicos. Son tres pasos básicos. Si eres persona física o jurídica, solo debes tener una cuenta de corretaje activa. En caso de no tenerla, puedes gestionarla de manera digital Visitando los portales de los puestos de bolsa, BHD León Puesto de Bolsa e Inversiones Popular. En la sección Solicitud Cuenta de Corretaje encontrarás los requisitos indispensables para iniciar el proceso. Seguido, debes completar el formulario y al presionar el botón Enviar Solicitud, listo. Un especialista del puesto de bolsa se pondrá de acuerdo contigo para completar el proceso de apertura de la cuenta de corretaje. Una vez la cuenta esté abierta y si tu perfil de inversionista aplica, estarás listo para convertirte en accionista de César Iglesias. Abre tu cuenta, o si la tienes, fondéala. Tú dices, Yo voy a invertir en esto 100 mil pesos. Llámalo y dile, Óyeme. Cuando salgan las acciones, yo quiero ser el primero que compre. <laughs> y lo tercero es, estar pendiente y empujando para que cuando, porque, porque es un, un proceso que empieza un día, eh, dura tres días donde los lo inversionistas individuales tienen gavela. Y, y a la vuelta de tres días, pueden ser tres o cinco, pero a la vuelta de tres días en este caso parece que, que va a ser... Eh, Esos tres días son post campanazo post que, okay. que me encanta porque normalmente el grande siempre, eh, por lo menos. Picalante. Que, picalante. Pero Aquí en este vamos caso, a poder picar nosotros. Se le está dando preferencia al. Sí. al nosotros quisimos mantener un equilibrio. La, la realidad es que la inversión es. es la, la, coloca, la emisión y la colocación son, son de un tamaño que, no, que los individuales, eh, por mucho que se empeñen y abran, no, no van a poder eh, anclar la emisión entera. Entonces, por eso es que institucionales, sobre todo fondos de pensiones, eh, tienen que participar, pero pero lo organizamos de una manera que todo el mundo pueda eh, comprar acciones, tenga acceso a comprarla en el mercado primario. Y si no la puedes comprar en el mercado primario, tú sigues bromando y lo compra a alguien que compró y te las revenda. Hay bueno. puestos de bolsa que, que van a hacer eso. Bueno, yo creo que señores, todos los dominicanos y, y, y creo que incluso todo el extranjero pueden invertir. Sí. Eh, Esto es definitivamente una oportunidad. Esto es un hito en la historia. Eh, Aquí yo creo que se llevan de dónde salió César iglesia, se llevan cómo creció César iglesia, se llevan cómo fueron estos últimos estos últimos tres años eh, donde ha pasado por una transformación eh, y una purificación por así decirlo para que aguante entonces una misión y, y, y hacer una para poder hacer una oferta pública inicial y hacia dónde va y claro. hacia dónde va la verdad que no y señores es que yo... Y vuelvo y lo digo, porque lo dije el, en el episodio pasado que tuvimos y lo he dicho hablando nosotros también, señores, esto, esto es grande, lo, o sea, a nivel mercado, a nivel madurez de la República Dominicana, a nivel no solo del mercado de valores, sino de la economía y de lo que nosotros somos como país, esto es huge, o sea, esto es algo Así. muy importante. Y cuando y yo relajo mucho de que, bueno, yo, yo decía, hablando con Gustavo y con Javier, de que desde que empezamos peso pesado, Hemos traído gente de, 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 fondo de, de fondo de de inversión, de, inversión, de bolsa, de como de toda la industria. Y es muy full circle, o sea, es muy como dale broche de oro, ¿verdad? Pero Forma. no te a lejos, Patti. El mes en que nosotros eh, lanzamos el primer episodio de Peso Pesado. Fue tres semanas después que se emitiera, de que se promulgara la ley 63-21. Y recuerdo muy bien en los primeros cinco episodios de si tú te imaginas cuando una empresa pues, salga pública. Total. Ajá. Y hoy en día yo creo que Estamos. esto es casi una celebración, el hecho de que ya va a ser posible y va a ser una realidad no sé si es que y de, que de una invierta. forma u otra somos parte no colamos, claro, aquí. No, colamos no, aquí. no colamos no ustedes han sido parte muy importante porque ustedes ustedes se han convertido en una piedra de toque de una referencia de, de, de los inversionistas son hacen un, una labor pedagógica importante de enseñar y cambiar una eh, 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 alimentar una cultura de inversión sana eh, o sea que yo los felicito y, yes. y olvídense que que el, el trabajo, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo y el trabajo de los empresarios es animarse a, a, a emitir. Uh -huh. y, y ojalá este sea el primero de muchos. Así claro, es, y señores, así. cuando invertamos, le vamos a poder decir a nuestros hijos, yo creo que eso es lo que me tiene como emocionada, como tipo, yo invertí en el primer campanazo yo, de la República yo, Dominicana. Yo creo que como H. la gente que puso el dinero en Apple, la Sí, primera total, vez. <laughs> o sea, yo la gente que... que yo invertí cuando eso ah, era una manzana usted, que parecía. Sí invertí? Sí, Yo creo que, o ¿sabes que las acciones son dematerializadas? Ya no estamos. No, pero espérate, ¿qué si tú A Javier? Que sí, caballero. <risa> <risa> eh, son dematerializadas, o sea, ya, ya con Cebaldón tú tienes la garantía de, de, que, eso, de que eso es tuyo y está ahí. Pero a Pati, yo creo que ah, hay que darle su. A mí, déme mi papelito. Su certificado de acción. <laughs> que tú te tipo... ríes? Mi suegro les regala acciones a mis, nie... ah, diga, mis nietas, a mis hijas, y les regala un papelito que dice: Yo sí. soy el dueño de. <risa> 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 Señores, recuerden que este es el primer episodio de esta serie. De, de, de César Iglesias la serie, la serie especial de César Iglesias por ahí hay otro episodio que va a ser un, que, hay, que es un poquito más técnico pero de verdad que el que tenga duda que escuche ambos el que ya sabe de esto que escuche ambos como quiera y todo hermano escuchen lo escuche, doy ya ah, no se queden fuera y, y bueno no digan que no se lo dijimos o y suerte que... que lleguen a tiempo a comprar no, Ernesto, muchísimas gracias por, gracias. por, por venir y, y, y bueno por segunda vez y, y dar un poquito más de, 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 de sustancia para, para aportar a, esta, a este gran hito que, que hay en la república dominicana gracias gracias por invitarme y quedo a su orden bueno pues buenísimo señores nos vemos en la próxima